Muy bien, entonces bienvenidos todos los espectadores que de a poco se van sumando a una nueva transmisión en el canal de YouTube de FIBA para seguir las emociones del Centro Básquet en su tercera jornada. También tercera aparición para el equipo de Puerto Rico, que comanda este certamen sin problemas. Algunos percances en el último cuarto, puntualmente ante Islas Vírgenes. Después pudo solventar el compromiso ante Dominicana en ese clásico. Y ahora, con la tranquilidad de que el equipo está aceitado, de que las chicas, tengamos en cuenta que cinco de ellas están debutando en el Centro Básquet, están cumpliendo a cabalidad con sus roles, enfrenta a El Salvador, un equipo que viene emergiendo, un equipo que está haciendo un trabajo importante en la base con Ray Santana, el español, que ha ganado incluso un par de podios en torneos continentales sub-16 y que busca al mediano y largo plazo, obviamente, que se vea reflejado ya en la categoría mayor. Saludo cordial para el relator, don César Álvarez. ¿Cómo va todo, César? Hola, Felipe. ¿Qué tal? Un abrazo gigante. Le digo una cosa, contento, feliz por lo que hemos vivido. Ya hemos llevado para todo el continente, para todo el mundo, cinco partidos. Cinco partidos, los dos de las jornadas anteriores, miércoles, jueves. Y uno hoy, el que ya vivimos recién entre República Dominicana y el equipo de Islas Vírgenes, con triunfo de Islas Vírgenes. Y ahora vamos para el sexto partido. Para el sexto partido, la respuesta, la verdad, en la gente ha sido muy buena, muy positiva, porque es un torneo que se está transmitiendo para Sudamérica por otro canal, con la señal que obviamente envía también FIBA y todo su staff. También se está transmitiendo para Puerto Rico en televisión y a través de YouTube. Y la sintonía en YouTube, la verdad, en redes sociales ha sido maravillosa, la gente muy conectada, como con esa buena vibra, con esa buena energía, y lo hemos sentido. Lo vivimos recién en la jornada de ayer, también lo vivimos hoy. Y aquí estamos para volver a cargarnos de energía, a vivir lo que más nos fascina, como lo es el básquet, para contagiarnos con todos ustedes cuando ya hacen la presentación de ambos quintetos. Una vacuna de felicidad en plena época de pandemia, tener la posibilidad de visibilizar a estas chicas en este Centro Básquet y también de algunos espectadores. Aquí se cierra el plano, pero en el panorámico vemos también gente. El 30% de la capacidad en ese coliseo puede hacer presencia, algo así como 1.200 personas, obviamente distribuidas en toda la gradería, para alentar a El Salvador. Ahí está el festejo, el grito, el aliento para el conjunto local, que ya solventó el partido más importante. Era el rival directo, hablamos del duelo ante Costa Rica, lo pudo ganar. Al final se estaba complicando un poco, pero fueron justas ganadas. Y ahora a tratar de seguir ganando experiencia ante los elencos favoritos de este Centro Básquet. Vamos a ir entonces a los himnos, tanto con El Salvador como con Puerto Rico.
Muy bien, terminan los actos protocolarios. El saludo entre las chicas de El Salvador y Puerto Rico. Un quinteto que, como ya hacíamos mención, me viene muy bien en lo anímico. Hablamos del equipo boricua, que tiene varias figuras en el baloncesto internacional, y las que emergen también, como Stinson, como el caso de Jackie Benítez, como el caso de León, como el caso también de Ariel González. Empiezan a sumar experiencia y han demostrado también su valía. ¿Por qué las llamaron? Porque estaban listas para codearse ante las jugadoras de la élite a nivel continental, siendo importantes en ambos partidos, en ambas victorias ante Islas Vírgenes y también el equipo de República Dominicana. Y El Salvador, qué bueno ver baloncesto y qué bueno ver gente en la gradería. Sinceramente, César, no me canso de recalcar eso. En plena época de pandemia, la posibilidad de que espectadores puedan vivir de cerca la fiesta. Salvador también cumplió su cometido, la victoria ante Costa Rica, como hacíamos mención. Recordamos que Cuba no está, la Centro Basket se disputa entonces con 5 equipos, que da 4 cupos a la America Cup, y ese partido con Costa Rica lo era todo, y lo supo aprovechar la oportunidad, y ahora con mucha más soltura va a tratar de ganar experiencia y minutos ante un equipo que ya está clasificado a Juegos Olímpicos, que agarra este Centro Basket también como una especie de fogueo para esa cita a disputarse en Japón. Tendrá también algunos amistosos, Nigeria, Bélgica, España, previo a lo que será dicho certamen, para seguir ratificando ese crecimiento del baloncesto femenino en tierra boricua. Últimos 3 minutos, César. Creo que nos queda es disfrutar, así como todos los espectadores han respondido a la transmisión de FIBA, y es que es importante eso. Como usted bien menciona, la buena vibra, que apoyen, que den like, porque a fin de cuentas también se está haciendo esfuerzo para visibilizar el básquet femenino, que ya se merecía transmisiones más de seguido para poder disfrutar de estos partidos que han sido muy entretenidos. Hemos tenido por lo menos 3 que se han ido al clutch, por así decirlo, diferencias muy mínimas, faltando los últimos 5 minutos, diferencias de 2 o 3 puntos. Hablamos del duelo de Vírgenes contra el equipo de Dominicana, también Islas Vírgenes ante el equipo de Puerto Rico, y Puerto Rico también ante Dominicana. Fue un partido muy, muy, muy importante. Sí, señor. Creo que no ha sido ajeno el espectáculo para lo que hemos vivido en estos 3 días de competencia. La alegría del Salvador de resurgir para el baloncesto. Primero en su área, ahí, en el área centroamericana y del Caribe, una apuesta por devolverle esa tradición basquetera a ese país. Se ha trabajado mucho por la Liga Mayor de Baloncesto, tanto en los varones como para las damas. Se trae este evento internacional acá, el Centro Básquet, en el José Adolfo Pineda, en la Arena José Adolfo Pineda, en el Gimnasio Nacional. Y hace parte de esa proyección que le vienen dando a estas jugadoras, que están haciendo su proceso, en categorías menores, ahora ya escalando, tocando muchas, el baloncesto profesional, el baloncesto mayor, el baloncesto de selecciones, una combinación también de experiencia y juventud. Tendremos tanto por el lado de Puerto Rico como por el lado de El Salvador. Me alegra que los países que en cierta manera habían perdido algo de tradición para el básquet, la estén recuperando, la estén recuperando. Saludo especial para toda la familia del baloncesto en América. Conectados entonces a través de la plataforma de YouTube. Si usted se va a vincular a la transmisión, va a estar ahí pendiente. Solo le pedimos una cosa: que le den me gusta, que le den like, y por supuesto los comentarios respetuosos. Recuerden que aquí está toda la familia del básquet, de entrenadores, deportistas, familiares, y es bueno manejar la cultura como siempre lo hemos reiterado. Para la familia del básquet, es una familia culta que entiende del deporte. ¿Qué más? La pelota naranja, que ya está próxima a rodar acá en El Salvador. Ignacio Adolfo Pineda, en homenaje a este jugador que ya contribuyó a la obtención de la medalla de oro en los centroamericanos de 1959, los quintetos entonces a la cancha. Veremos si de pronto Puerto Rico va a dar más rotación a las chicas del banco, que igual han respondido cuando les toca. Y en el caso de El Salvador, con sus estelares.
Comienza el partido, César. Señoras, señores, aquí estamos. Aquí venimos para relatarles lo que es el Centro Básquet con El Salvador. Aquí está tocando la pelota rápido. Son las primeras acciones del encuentro que hoy van a protagonizar El Salvador, el conjunto local y Puerto Rico. Va El Salvador entonces con la pelota, la va a recibir Aida Elizabeth Funes, atacando de izquierda a derecha. El Salvador, el conjunto local, con su uniforme azul, sus números dorados. A la marca está Puerto Rico, Puerto Rico con Pamela Rosado hoy. El uniforme blanco para el conjunto que hoy es visitante en tierras salvadoreñas. Ataca ahora, está buscándola muy bien para Méndez. Méndez recibe el bloqueo entonces de Alvarado para manejar ahí. Estaba recuperando acá Puerto Rico, va saliendo el balón con Meléndez. Atrás va recibiendo entonces la pelota con Quiñones. ¿Quién aparece para tirar el lanzamiento? Buscaba el primer triple. Falla, todavía no se abre el marcador. Va tranquila la pelota para que la reciba Villalobos. La va jugando para su compañera. Va intentando abrir juego por el centro. Ahí está apareciendo entonces para manejar la Calderón. Buscaba el tiro, falla. El rebote, la recoge, es ofensivo para el equipo del Salvador. Buscaban abrir el marcador, todavía no se abre. Balón afuera, la está buscando para recibir acá. El tiro estaba lanzando Tevez. Flotando el balón, nada que entra. Los gritos ahí en la tribuna. Busca acá Puerto Rico. Vamos a mirar quién intenta para abrir el marcador. Todavía no se abre. Todavía no se abre. 8:40 por jugar. ¿Quién va a abrir el marcador? Estoy pendiente. Estoy pendiente para abrir el marcador. Viene acá Puerto Rico. Va la avanzada ahora. Va la avanzada de Puerto Rico. Puede ser esta. Pamela, atrás. Viene el tiro para abrir. Que se abra el marcador. Todavía no. Meléndez, afuera. Todavía no se abre, Felipe. Viene El Salvador. Ataca el conjunto local. Arriba la pintura para el lanzamiento. ¡Adentro! Se abrió el marcador. Casi que no, Felipe. Lindo Eurostep ahí para abrir el marcador para el equipo del Salvador. Se nota en dónde se está jugando el certamen, ¿no? Por cada grito, por cada suspiro cuando el balón no entra. ¿Cómo vibran en el José Adolfo Pineda? Así debe ser, así vivimos el baloncesto con toda la energía. Acá viene el balón entonces para Meléndez. Para Méndez con el balón. Lo está manejando la número 77 del equipo del Salvador. Arriba el lanzamiento, está buscando el tiro. Sencillo, doble. ¡Doble! Adentro El Salvador. Para sorprender, 4 puntos ya para Salvador. Tras el bloqueo, par de dribblings. Un tiro abierto ahí para Méndez. En suspensión, 4-0 ahora para el equipo de Salvador. La busca acá Quiñones para lanzamiento. Está intentando el lanzamiento de doble. Lo falla, va recuperando la pelota El Salvador. El equipo que he visto hoy de azul es el equipo local. La va jugando. Aparece ahora Villalobos. Ahí está Kimberly Villalobos. Se roba siempre las palmas Villalobos. Arriba, ¿a quién le van a entregar la pelota? Muy bien para que la reciba acá. Está jugando con Tevez. Tevez que va a filtrar el balón. Se frena para el lanzamiento. Está buscando el tiro. Recoge el balón al Puerto Rico. Hay una falta. Bueno, quizá no entró con el mismo nivel de concentración que vimos ante Dominicana, pero Puerto Rico obviamente sabemos que con el transcurrir de los minutos va a emparejar un poco y va a entrar en sincronía en el colectivo ante un equipo que estaba plantando una zona. A ver, no, esta vez ya finalmente están con defensa individual. Las chicas de El Salvador están muy activas, al igual que Puerto Rico. No ha planteado zona como sí lo hizo en los partidos anteriores. Y a través de la defensa individual trata de contener al equipo del Salvador. El Salvador con Alvarado, con Funes, con Galvez, con Morán, con Villalobos. Puerto Rico con Benítez, González, Meléndez, Quiñones, Rosado. Aquí está atacando la pelota el equipo local. Arriba para el lanzamiento, está buscando la hora Tevez. Falla el tiro, recupera acá el equipo de Puerto Rico. Va saliendo con Pamela Rosado. Pamela, que busca el espacio. ¿Quién ingresará? ¿Quién se va a mover al interior de la zona? Ataca ahora con Meléndez. De nuevo para que intente Michelle González. Quiñones, González, se frena, arriba, amaga para el tiro, buscaba lanzamiento de doble, falla, el rebote fuerte, lo va recogiendo El Salvador. Están en su casa, haciendo respetar la casa. Desde el inicio se siente la energía acá en el José Adolfo Pineda. Va saliendo El Salvador, arriba, un triple, falla, se le queda cortito, buscaba ahí muy bien para intentar recoger la pelota. Pamela Rosado con el balón, está Puerto Rico que avanza, 5:46 por jugar, muy rápido el partido a esta hora. Arriba el lanzamiento, adentro Puerto Rico para abrir el marcador. Puerto Rico lo abre con Pamela Rosado. Pamela Rosado, que tiene 35, pero corre como alguien de 19. Ya la hemos visto en situaciones de cancha abierta. No duda en acelerar el paso y trata de convertir. Aquí va. Aquí está. Está filtrando el balón Funes. Lo perdió, lo recupera Puerto Rico. Viene Puerto Rico, viene Puerto Rico, viene Puerto Rico. ¡Adentro! ¡Sí, señores!
La mandó a guardar. La mandó a guardar Benítez. Jacqueline, la número 55, y sacó la falta. Jackie Benítez, una de las cinco debutantes que tiene el profe Batista para este certamen, que ha estado en el Siena College y en la Universidad James Madison, en la NCAA, primera división. Vale, Dani. Rápido. Para quienes están siguiendo el partido ahí en YouTube, un saludo especial, un abrazo. Siempre con toda la energía. Viene el balón ahora, Pamela, sencilla. Toda la experiencia al servicio de esa cesta, la bandeja de la número 5 de Puerto Rico, para ir arriba del conjunto puertorriqueño. Aquí está entonces, busca el espacio, está intentando. Ojo, Funes, la rotaron. Arriba para el lanzamiento, ha forzado el tiro y un empujón. Irá entonces a la línea el conjunto del Salvador. El foul es de Taira Meléndez. Era entonces saque de línea de fondo. Y también empiezan a rotar un poco la nómina. Sale la chica con el número 24. Hablamos de Emily Tevez, que fue importante en la victoria de Costa Rica, para darle paso a una compañera. A compartir el link, que se enteren que estamos jugando el básquet centroamericano acá. Viene el balón ahora para que aparezca Benítez. Jacqueline, arriba el balón para Pamela Rosado. Arriba el lanzamiento, sencillo, la bandeja para mandarla a guardar, para depositarla con cariño ahí en el aro del Salvador. Superioridad numérica y dos pases bastaron para dejar con una posibilidad clara de anotar para el equipo de Puerto Rico. Responde, se sacudía un poco entonces Puerto Rico, que había comenzado mal. Estaba intentando Méndez para el equipo de El Salvador. Arriba el tiro. Otra vez. Rubia hasta la marcar. Adentro de triple, la mandó a guardar El Salvador. Independientemente de cómo quede este partido, me encanta la actitud resiliente por parte del equipo de El Salvador, que busca plantar cara ante la favorita Puerto Rico. Ahí está Pamela. Recibe el bloqueo entonces de Quiñones. Arriba el tiro para Pamela falla. Quiñones por el rebote. Le quedó la pelota al Salvador. Va saliendo. Ojo que viene. Ojo que va. 3:45 por jugar. Estamos en el primer cuarto. Ese es el centro básquet. Ataca ahora. Kim. Villalobos falla el tiro. Recupera el balón. Ahora el Salvador. Arriba adentro. Con Alvarado. Liliana Alvarado para mandarla a guardar. Bueno, con un triple. Y ahora esta debajo del aro. Cierra una racha de 8-0 que había conseguido el equipo de Puerto Rico. Se mete nuevamente en el partido El Salvador. Me gusta la energía acá, en el Adolfo José Pineda, en el Maderamen renovado, en esta arena que está recibiendo el centro básquet. Pide tranquilidad entonces Michel González. Estamos jugando. Gracias por compartir el link. Quienes están ahí viendo, es importante que le den me gusta a la transmisión, porque saben que esto es apoyar el baloncesto femenino y nos ayuda obviamente a hacer crecer el básquet femenino y que se transmitan más partidos. Es lo que queremos, transmitir más partidos, mostrarle al mundo el juego del básquet americano, centroamericano en este caso. Ataca el balón Puerto Rico, que la va buscando rápido con Nicole. Arriba el tiro. Estaba buscando entonces y la frenaron con foul. Una de las novedades en esa rotación que vemos ya por parte de Batista es la inclusión de la número 9, Ali Gibson, que no la habíamos visto en los partidos anteriores. Jugó en la NCAA en Oregon de 2011 a 2015. Fue elegida en el All-Star Team del American de 2017. Y jugó también, obviamente, en la Liga de Puerto Rico, en el equipo de Gigantes. Esa chica nacida en Stockton, Estados Unidos. Y aquí está entonces, parada en la línea. Clara Nicole. Arriba el tiro, adentro ese balón. Gigante. Nicole. 3:13 por jugar. El balón será para El Salvador. Estamos disputando el centro básquet. Qué bueno por este país que de nuevo acelera en busca de hacer del Salvador, del básquet, uno de los deportes más importantes, como lo fuera en su momento. Ataca el balón. Arriba para el lanzamiento. Estaba buscando tranquilamente Calderón, pero recibe la pelota. De nuevo Puerto Rico, que va saliendo con su compañera, con Stinson. Esta juvenil de muy buenos números intenta acá. Puerto Rico, balón filtrado hacia adentro. Estaban buscando para qué aparecer a Sabrina Lozada, pero no alcanzó a recoger la pelota. Va el balón ahora de nuevo para Salvador. También entra Gabriela Zapata, Gaby Zapata. Otra de las jugadoras que también hace parte del recambio. Estuvo 2 años en el St. Joseph's, también NCAA. Ahí está King Villalobos. Villalobos hacia adentro, atacando el aro, sorteando el tráfico. Falla, la frenan aquí. Estaba recogiendo la pelota, que le aparece. Está rotando el balón. Rota ahora el equipo de Puerto Rico. Es importante 2:30 para el equipo de Salvador. Sostener aquí la avanzada de Puerto Rico. Acá Villalobos intentaba cerrar, pero apareció la falta sobre Gabriel Small.
Algo que me gusta, César, del equipo de El Salvador es que se siente que el español Ray Santana de Tenerife, España, le ha cambiado el chip a las chicas. O sea, ante todo, la actitud y esa disposición de competir. Cada partido, independientemente del rival, si tiene más trayectoria, menos trayectoria, se siente esa actitud ganadora, esa actitud de pelear cada posesión en el equipo local. Sí, cuando trajeron al técnico español sabían a lo que se debían enfrentar y era a las renovaciones. Para renovar, para volver a empezar, a veces hay que perder. Perdieron en algunas oportunidades de una manera muy abultada, pero poco a poco el proceso en El Salvador ha ido dando resultados y hemos visto jugadoras que han salido de qué manera, ya con un perfil alto. Y en este caso, este proceso que va llevando el técnico español comienza a mostrar a un conjunto ya con un perfil competitivo. Nos alegra eso porque esto va a ser y va a dar frutos muy rápido en El Salvador. Arriba para el lanzamiento, está buscando el tiro. Va recogiendo ahora el conjunto local. Qué bueno por el básquet americano. Qué bueno por el básquet en Centroamérica. Ataca El Salvador. Va buscando el espacio. La marca la estaba recibiendo entonces Gibson, que intenta sortear ahí el balón ahora. Está para el conjunto del Salvador con Rubias. Rubias abajo. Otra vez que va recibiendo el cortico. El pase la estaban entregando rápido para Tevez. Buscaban arriba. El triple falla. Va recogiendo Puerto Rico. Irá para armar la ofensiva a Puerto Rico. En el proceso de reconstrucción de una selección se debe fortalecer la base y eso ha hecho Santana. Obtuvo bronce en el Centro Básquet de Sub-17, ya hizo parte de la Liga de las Américas, director de selecciones en El Salvador y que ya tuvo un recorrido importante en México, o sea que conoce muy bien el básquet de esta región. Y el básquet femenino ataca ahora. El balón para Stinson. Stinson. Falla el triple. Balón que pega ahí con suspenso. Todavía estaba habilitada la jugada. King Villalobos. Para ponerle tranquilidad y el paso de Murcia. Viene Murcia con el balón. Rota acá. También el conjunto del Salvador. Bloquea ahí. King que recibe la pelota. Estaban buscando el tiro de triple. Lo falló. Va recogiendo el balón. Ojo que estaba ganándole la puerta trasera aquí Puerto Rico al equipo de El Salvador. Sale King Villalobos. Villalobos. Arriba para el lanzamiento. Está buscando el tiro. Y se le salió la pelota. Otra vez una racha poco positiva. El balón. El marcador todavía muy corto. 11 por 9. Ataca el balón. Buscando Puerto Rico. Intenta penetrar arriba del lanzamiento para aparecer acá de nuevo. Estaba buscando Puerto Rico. Ali Gibson, quien decíamos que no había tenido minutos en los partidos anteriores, pero que ha sido figura en diferentes certámenes internacionales disputados por Puerto Rico. Sí, bajo el score, pérdidas de balón innecesaria, pero también mucha agresividad a la hora de defender por ambos equipos. Y Puerto Rico, que le ha dado buenos minutos a su segunda unidad. Eso también hay que mencionarlo. Vemos como las titulares ya descansan un poco de lo que fue el desgaste de las dos primeras presentaciones. Pero tienen una profundidad de plantilla suficiente para sostenerse incluso en este partido. Puerto Rico sabe que es el conjunto local, va a tener el apoyo del público y eso es bueno para el espectáculo. Ataca ahora el balón, está buscando con Murcia. Murcia va hacia adentro, finteando arriba, el lanzamiento falla. Va recogiendo la pelota. ¿Quién aparece para recibir el balón? Nicole. Muy bien, estaba ubicada Sabrina. Falla el tiro debajo del aro, muy difícil. No se puede fallar ahí, no se puede fallar en ese sector. Erráticos ambos. Esa fue muy clara para Puerto Rico. En la última posesión del partido. Ojo que se adelantó un poco. Se estaba adelantando buscando Tevez. El tiro falla. Recupera. Ahora sí va a ser la última para Puerto Rico. 13 segundos nada más. Ataca Stinson. Stinson debajo del tablero. La entregó entonces para Small. Y adentro. Sí, señores. Adentro. Rápida la transición para marcar 2 puntos. 14-9. Se va a cerrar el primer cuarto. De esta manera ha terminado el primer cuarto entre Puerto Rico 14. Y El Salvador, 9 puntos. Felipe Velázquez. Bueno, un primer cuarto bastante movido, en donde el equipo de Puerto Rico le ha dado varios minutos a su segunda unidad y ya vemos un poco más en acción a Gaby Zapata mostrando su fortaleza en el poste bajo con esa última canasta, también corriendo y ofreciéndose como una opción de pase en las opciones de transición. Ali Gibson también sumando sus primeros minutos en este centro básquet, ya ha sido All-Star en la edición de 2017, que en dicha versión había ganado el equipo de Islas Vírgenes, pero todas las palmas se las lleva el equipo del Salvador por esa actitud guerrera en el maderamen, le ha sabido sortear obviamente ante Puerto Rico, saben que no son las favoritas precisamente en este partido,
pero aún así se han logrado sostener pese a un bajo score de 9 a 14. Al principio encontraban tiros más abiertos, después fueron haciendo los ajustes defensivos necesarios el equipo de Puerto Rico y forzaba los errores para el equipo de El Salvador. En un par de ocasiones salió muy bien de la presión porque mezcló la defensa individual y a veces cuando recién sacaba el equipo de El Salvador, trataba a Puerto Rico de sorprenderlas con una presión de toda la cancha, ese famoso 2-2-1 en donde el 1 prácticamente queda como único balance ahí en el aro propio. Y más allá de salir muy bien de esa presión, El Salvador no terminaba de capitalizar teniendo superioridad numérica ahí en esa cancha abierta. Pero son situaciones y experiencias que van viviendo, que van acumulando para irse soltando más, para ganar en confianza ante un potente equipo como es Puerto Rico. Aquí van entonces para el segundo cuarto. Aquí está el balón. Se lo van a entregar a Puerto Rico, 14-9, así estamos. Concentradas, dos adelante en media cancha, tres atrás en el caso de la defensa del Salvador. Pamela que la va recibiendo, también está Meléndez, la número uno, la número cinco es Pamela. Pamela con la pelota, se mueve ahí abajo en la línea de fondo, estaba buscando a la Michelle, se giró Michelle, abajo de nuevo para Quiñones que la recibe en el poste bajo, intenta frenar ahí con Meléndez, la recupera acá El Salvador, va saliendo El Salvador, intenta atacar arriba para el lanzamiento, está buscando el tiro adentro, Cubias para marcar dos puntos más con el Ramos Cubias. Ya cinco puntos en el partido para Cubias. Atacador, el balón lo está buscando rápido. ¿Quién lo va a recibir? Sube a hacer el bloqueo. Está pasando entonces también. Ahí aparecía Benítez colaborando en la marca, en la parte interna. Aparecía entonces Meléndez también. Arriba el tiro con Rosado. Pamela buscaba acá. El rebote le queda entonces al Salvador. El equipo aguerrido El Salvador en la posición anterior leyó muy bien en la intención de pase. Dio para una transición y en 3 contra 2 resolvió muy bien el equipo local. El balón ahora lo está rotando en la parte alta del perímetro. ¿Quién aparece para recibir? Estoy viendo ahí muy bien ubicada Tevez. Tevez con la pelota, la soltó por un costado. Intenta acá otra vez para Cubias. Arriba el tiro, falla. Va recuperando acá con Quiñones. Va saliendo con Pamela, un pase largo para tratar de sorprender. No las cogieron mal paradas. Se ubica ahí en la defensa el equipo de El Salvador. Está intentando el triple Puerto Rico. Recoge el balón. El rebote era ofensivo. Ataca ahora con Benítez. Pamela. Pamela con la pelota, va a recibir el bloqueo de Quiñones, va pasando ahora Pamela, balón arriba, buscando con Meléndez, la cerraron en la esquina, otra vez Pamela, buscando el espacio afuera con Quiñones, arriba el tiro, el doble, 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 entonces para Puerto Rico, la cifra 16-11. Los años no vienen solos, tremenda experiencia de Pamela Rosado, que fue paciente, y con esa última incursión, atrajo la marca y después soltó a la jugadora libre. ¡Qué bien apareció Calderón! Calderón, sexta para Calderón, sexta para El Salvador. Sigue la diferencia, muy corta, 3 puntos nada más. Ataca ahora Meléndez con el balón. Entrega para Michelle. Michelle abajo. Quiñones arriba. Otra vez con Pamela. Al costado con Meléndez. La cierran ahí muy bien. Buscando el espacio hacia adentro, cortando muy bien. Buscaban y le sacó la falta entonces. Se sacó la falta, le sacó la falta a Meléndez. A Taira Meléndez, que se acerta en espigada, tiene la posibilidad de contar con una muy buena movilidad y partir desde el perímetro también, ya sea para conectar de tres o intentar ganar ahí en una arremetida, un intento de rompimiento hacia el arco. Ya para el primer ofrecimiento. Segundo ofrecimiento entonces. Aquí está el tiro y adentro la pelota con Meléndez Taira. 17-14, 17-13, así estamos. 7-41 por jugar, el balón lo tiene entonces El Salvador. Va avanzando El Salvador, atacador el balón para Calderón. Calderón lo va entregando para su compañera, para Murcia. Murcia con la pelota recibe la marca de Rosado. Murcia, Murcia hacia adentro, se frenó. Murcia hacia el costado. ¿Quién recibe? Cubias, Cubias, Cubias para el triple. Falla, recupera Pamela. Va a la avanzada puertorriqueña. Está Cacón, la experimentada Pamela Rosado. Meléndez que la rota rápido con Michelle. Michelle, Michelle, Michelle falla. El tiro recupera el balón. Ella lo va recogiendo otra vez en el perímetro. La rota muy bien Puerto Rico. Puerto Rico arriba, el tiro falla. Y Benítez la recoge ahora. El Salvador que va a
saliendo, intenta sortearla ahí. La transición del equipo de Puerto Rico. Va acá la avanzada entonces de Tevez. Balón ahí al centro, al medio campo, arriba para el lanzamiento. Falla y recupera el balón Puerto Rico. Bueno, secuencia errática para ambos equipos en el costado ofensivo. Veremos si Pamela resuelve. Tampoco. Buenas manos ahí por parte de la defensiva del Salvador. Ojo, se descuida. Están corriendo bastante los dos equipos. Concentradas. Están concentradas, el marcador todavía muy reducido, 17-13. Así estamos hasta ahora, viene el balón afuera para Tevez. Tevez que intenta fintear, va al tiro se arriesgó para el triple, falla. Va recuperando la pelota entonces con él, Jacqueline Benítez. Partido todavía que intenta abrirse en cuanto a efectividad. Arriba el lanzamiento, Meléndez. Puerto Rico presente con 2 puntos más. No hubo posición ahí, pensaron que iba a lanzar. Se animó con la incursión y resolvió con la mano izquierda. Está el balón ahora. Lo está manejando muy bien. Ahí está el balón. La estaban cerrando, le cierran el espacio. Tevez que viene con la pelota. Tevez que viene afuera. Otra vez va manejando entonces Cubias. Arriba el tiro, va fallando. Va saliendo ahora de nuevo el conjunto de Puerto Rico con Pamela. Dale Pamela, la experimentada jugadora. Qué bueno, la experiencia aquí de Pamela Rosado, haciendo un excelente campeonato. Una de las mejores jugadoras del torneo. Afuera Meléndez, la estaba sacando para su compañera. Acá apareció entonces Benítez. Benítez, Benítez, Benítez. Adentro con Benítez. La mandó a guardar la número 55 de Puerto Rico. Y ahora sí pide tiempo Ray Santana, porque se está alejando el equipo de Puerto Rico a través de un buen movimiento de balón. Vemos cómo toman muy bien las decisiones de siempre buscar el pase extra puntualmente en esa última posesión, hasta que Jackie Benítez encontró un tiro relativamente fácil para lo que sabemos que puede hacer esta chica, que ya dijimos ha tenido experiencia tanto en el college como en la universidad en Estados Unidos, y también jugó en Lituania en el CLU, una estatura de 1.78 m, con mucha movilidad y habilidad en el perímetro. Entonces para Ray Santana, vimos como en un principio, especialmente en el primer cuarto, mantuvo esa ofensiva de 4-1. 4 jugadoras que rodeaban el perímetro y solo una presente ahí en la pintura. Este tipo de ofensiva hace alargar bastante a la defensa contraria y alarga y demora, por supuesto, las ayudas defensivas en la medida en que puedan encontrar espacios para atacar el aro. Lució bien, encontró puntos a través de diferentes vías, más allá de que las miradas siempre están en Kim Villalobos, porque es la jugadora que tiene experiencia también en el San Diego State University en Estados Unidos, pero todas han ido aportando su granito de arena en la ofensiva, solo que después Puerto Rico le fue cogiendo la mano y ya no encontraban los tiros que querían, y aún cuando tenían un par abiertos desde la línea de triple, pues no lograban conectar. Acá regresa el partido. Aquí estamos, gracias a quienes comparten la transmisión, a quienes le dan like a la transmisión, mil gracias. El balón arriba, el bloqueo, con el bloqueo lo estaba haciendo ahí Noyola. Avanzaba por el conjunto del Salvador y sacaron la falta. A Jackie Benítez. Igual no están acumulados ni nada por el estilo. Aunque sí intentaba, por supuesto, atacar el aro, entiende pues que hubo el movimiento previo y tendrá los dos desde la línea de libres. Primer ofrecimiento. Oh, adentro. Tevez. Ahí está entonces. El segundo ofrecimiento. Y adentro. Efectividad al 100%. 15-21, así estamos entonces. 6 puntos de diferencia nada más. Puerto Rico sobre El Salvador. Al costado aparece ese balón. Va afuera. Rápido está rotando con De León. De León de nuevo para Benítez. Benítez con la pelota. De León que la estaba recibiendo. Ahora se refugia en la zona del conjunto del Salvador. Intentaba el triple. Adentro. La mandó a guardar. Apúntela para Gibson. Ali Gibson castigando de tres y nuevamente intentó sorprender con una presión alta el equipo de Puerto Rico, pero sale nuevamente muy bien el equipo del Salvador. Ahí estaba el bombazo de Puerto Rico, bombazo ataca ahora. Aquí aparece entonces Funes hacia adentro. Ojo, ojo que viene, la metió muy bien, pero hoy no la encontró bien posicionada para el lanzamiento. Ahora sí, buscaba el lanzamiento acá. Entonces Hernández falla el tiro, recupera acá. Muy bien Puerto Rico. Va saliendo Puerto Rico con Benítez que se frena. Benítez le dieron tiempo y distancia y cobró Benítez. Cobró, se durmió la defensa del Salvador.
Ahora en cancha la segunda unidad de Puerto Rico trata de desesperar el inicio de la jugada para El Salvador con esa presión alta nuevamente en segunda posición consecutiva que intenta hacer eso, pero El Salvador sale muy bien. Atacado el balón era para Méndez. Méndez habló de María Eugenia Méndez, la número 77 para el equipo del Salvador. Estamos 26-15 ahora. Se ha frenado un poco la avanzada del Salvador. Se ha quedado ahí un poco en cuanto a la efectividad y ahora tendrá la posibilidad de sacudirse en la línea de sentencia. Sí, en el costado defensivo ha alternado también con una zona 2-3. A ver si puede cerrarle un poco más los caminos al equipo de Puerto Rico, que se siente muy cómodo en ofensiva, tanto con la primera unidad o la segunda unidad en el maderamen del José Adolfo Pineda. Segundo ofrecimiento. Balón afuera. Gibson que la recibe. Ahí está el balón para Gibson. Ali afuera ahora en el perímetro. Está buscando penetrar. Benítez con el balón. Benítez. Le cerraron el espacio. Ahora para De León. Afuera entonces de nuevo aparecía Gibson. La rotaron. Stinson. Benítez. Benítez. El partido de Benítez. Apúntela de triple Puerto Rico. Puerto Rico ha dado muchas lecciones a lo largo de este torneo de cómo hacer mover una zona. Y esta vez no fue la excepción. Gran rotación. Movimiento de balón de derecha, de izquierda a derecha hasta encontrar un buen tiro abierto por parte de Jackie Benítez. Buena efectividad para el número 55 del equipo de Puerto Rico. Arriba lanzamiento forzado para El Salvador. Estaban pitando una falta ahí cuando intentaba lanzar Carmen Noyola. Sí, Ariel González la tenía prácticamente agarrada a la chica del Salvador. Se demoraron incluso en sancionarla. Se vio con un par de segundos de antelación. El cuarto lo está ganando el equipo de Puerto Rico. 15-8 entonces ahora. El segundo cuarto. El total lo tenemos 29-17. 29-16, 17 ahora. Sí, señor. Ahí estaba entonces el balón. El primer cuarto terminó 14-9 a favor de Puerto Rico. Y el segundo, estamos así. 15-8 el balón. Lo va rotando arriba el lanzamiento. ¡Ey! Aquí apareció. Muy bien. Apareció Stinson a juvenil. En lo de ella. En los triples. Que nos ha acostumbrado en las diferentes presentaciones del equipo boricua. Es que ese es el tema. El roster de Puerto Rico es muy amplio, muy profundo. Pueden resolver de gran forma. Terminó siendo determinante en el duelo ante Dominicana y hoy se dan el lujo de hasta jugar 5 minutos por cuarto y seguir marcando diferencia ante El Salvador. Hombre, ¿cómo? Aquí hemos destacado a muchas jugadoras y creo que también es el momento para destacar lo que hace esta jugadora de 21 años. Estoy hablando de Stinson, deportista que, la verdad, ha mostrado buenos números en los tiempos que ha tenido la posibilidad de jugar para llevarla también en el proceso de Puerto Rico. Qué bueno ver el recambio de cada una de las selecciones de Centroamérica y del Caribe. Sí, Hada Stinson también tiene experiencia en Estados Unidos. Está Combo Guard que hace presencia en Arkansas State. Pues obviamente ante las estadounidenses no le tiembla, por así decir, el pulso, la mano. Mucho menos también acá en Centroamérica, aplica muy bien lo aprendido en territorio estadounidense. Comienzan a rotar la bola, comienzan a rotar la esférica. Ahí estaba apareciendo la pelota, abajo, en la esquina. Está intentando con Funes. Afuera ahora el tiro. Está apareciendo también Méndez. Recupera la pelota a Puerto Rico. ¿A quién le va a quedar el balón? Se la robó, muy bien, se la robó ahí Hernández. Arriba el tiro. Falla El Salvador, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí cuando iba entonces Claudio Hernández? La falta de Stinson. Es cierto que no concretó ahí en sendas oportunidades el equipo del Salvador, pero se nota trabajo, se nota también conceptos por parte de las chicas. Saben salir de la presión alta. La formación 4-1 en ofensiva de mitad de cancha, la verdad, que tiene mucho movimiento y a veces logran encontrar un tiro abierto para alguna de sus compañeras. También conceptos del pase extra adicional para encontrar bien posicionadas, solo que a veces no conectan. Pero eso se va a ir agarrando en la medida en que sigan sumando minutos, sigan sumando partidos, ganar en confianza. Pero los conceptos se notan y ante todo, insisto, la actitud, esa competitividad, esa agresividad con la que salen siempre a la duela, sin importar el rival. Así, El Salvador es cuestión de tiempo para seguir viendo resultados importantes esta vez en la categoría de mayores. Y algo que viene incluso desde
la Federación Internacional de Baloncesto y es los planes de altura para implementar las diferentes federaciones. Ahora también se busca tener ese desarrollo en altura para países que de pronto no lo han tenido tan marcado. Y creo que es muy positivo que se comience a mirar ese lado, ese costado. Porque estoy seguro que lo hay en todas las, en todos los países. Lo importante es encontrarlos y encontrarlas para trabajar con ellos y con ellas. Ataca el balón ahora para Méndez. Arriba buscando el espacio, quiere aparecer para recibir la pelota. Está apareciendo ahí, estaba buscando la Tejada y se le fue el balón a Tejada. El balón lo va a tener Puerto Rico. Un ejemplo. Era la decisión. Prácticamente iba a quedar con el tiro abierto, simplemente que la ejecución no fue la adecuada. Tiene los conceptos el equipo del Salvador. Stinson. De triple está el número 10, que me sorprende de muy buena manera. No, pero yo diría que ya no sorprende por lo que ha hecho en los otros partidos. Si hicieran un concurso de triples, ella está en el podio, segurísimo. Está el balón. Ahora para El Salvador. La tiene El Salvador. Con Funes. Funes que ataca ahora. Buscaba filtrar esa pelota. La alcanzan a tocar. Irá el balón para el equipo local, para El Salvador. Línea de fondo para recibir la pelota. Entonces 35-17, 1-14 por jugar. Segundo cuarto. Está el balón para El Salvador. Estamos en el José Adolfo Pineda, en la arena, José Adolfo Pineda, en El Salvador, San Salvador presente. Acá el balón le va quedando de nuevo al Salvador. La rotan ahora con Hernández. Hernández para un triple, falla. Va recuperando acá de nuevo El Salvador. Ojo que viene acá Méndez. Sacó la falta, sí señor. También vale, si no entra el balón, por lo menos que llegue la falta y el lanzamiento desde la línea de sentencia. Sorprendió bastante porque había 4 jugadores de Puerto Rico contra 1 y ganó el 1. Es la agresividad que hacíamos mención. Hay que creérsela. Y en ese proceso están las chicas con Ray Santana. Va a terminar el segundo cuarto y estamos en 35-17 jugando ese partido con el equipo de Puerto Rico y el equipo de El Salvador. Va el primer tiro y adentro, con confianza, María Eugenia Méndez. Esa pelota para el número 77, 3 puntos en el partido. Va para su punto número 4, arriba el lanzamiento falla. Va recuperando el balón abajo. Quien aparece con fuerza, con un punto honor. Ahí estaba buscando El Salvador. Le estaba yendo el balón. De nuevo lo va a recoger. Va a salir El Salvador. Saque lateral. Se repliega toda la defensa del equipo de Puerto Rico para tratar de marcar en individual. La referencia también ahí, la visión periférica. Tratando de observar línea de pase. Stimson que hace sombra. El balón arriba lo va buscando entonces Funes. Funes que ataca el aro, balón afuera. Buscaba, la tocaron ahora. La tocó alguien de Puerto Rico, creo que fue Nicole. Ahí sí, mala decisión por parte de Núñez porque estaba muy referenciada esa opción de pase. Pensé que de pronto iba a tomarse una pausa y tratar de atacar ella, el uno contra uno. El balón ahora para El Salvador. 48 segundos, son solo 2 posesiones. Está el balón ahora. Tejada que la rota arriba en el perímetro. La estaba buscando El Salvador de nuevo. Tejada arriba para el lanzamiento, falla. Va recuperando ahora. ¿Quién aparece? Soltó ese balón flotando ahí. Se acabó el tiempo de posesiones. Correcto. Los 24 segundos en ofensiva culminaron. Buena defensa por parte del equipo de Puerto Rico, que dejó sin opciones al Salvador. Vendrá ahora el balón. Están limpiando el maderamen en el Nacional Adolfo, que está estrenando maderamen, impresionante acá, 35-18, estamos 40 segundos nada más, ataca ahora Taira, dale Meléndez, Taira, hay una falta que estaban pitando ahí en la zona, reclama El Salvador. Sí, falta sobre Zapata, y la falta fue cometida, la número 1, hablamos de Carmen María. El balón afuera. Línea de fondo para el equipo de Puerto Rico que le va a hacer efectivo Nicole. Nicole que viene con la bola. ¿A quién le va a entregar la pelota? Está Nicole. Amaga, fintea. ¿Quién aparece? Gibson. Está buscando la número 9 del conjunto de Puerto Rico. Sale ahora Nicole para Stinson, que mide el triple. Stinson. Adentro. Sí, señor. La mandó a guardar de nuevo la número 10. Felipe, ¿cuántas tiene ya Stinson? ¿Cuántas tiene esta jugadora espectacular de Puerto Rico? Cuando viene El Salvador atacando la pintura arriba al tiro y sacaron la falta. La forma de protestar
de Taira Meléndez. Deja el balón y se aleja ahí de los jueces para no entrar en discusión. La calentura, porque siente que no hubo falta en esa jugada particularmente. Y Stinson también le da, obviamente, mérito. La chocó ahí con Gabriela Zapata, quien la liberó con esa pantalla, viniendo desde la línea de fondo. Le permitió tener, obviamente, espacio sin marca, llegar a tomar ese tiro en el perímetro. Ahí está el balón para lanzar. Arriba de nuevo. Buscará para el lanzamiento. Se fue adentro esa pelota. 19-38. De nuevo acá para Meléndez. Taira. Ahora sí está marcando a Stinson. No quiere más triples de Stinson. 3 de 3. 3 de 4 tiene Stinson hoy. 3 de 4 Stinson. Esa número 10. Que tiene una puntería impresionante. De esta manera. Señoras y señores, gracias ahí por estar conectados en esa primera parte, en estos dos primeros cuartos entre El Salvador y el Puerto Rico, y Puerto Rico presente. Salvador y Puerto Rico, Puerto Rico 38, El Salvador 19. Estamos en el Centro Básquet cerrando la tercera jornada. Felipe Velázquez en los comentarios. Una primera mitad que gana con honores el equipo de Puerto Rico, que fue de menos a más, pero que nunca dudó de su potencial. Sabe que tiene un roster muy amplio, sabe que tiene mucho más experiencia que El Salvador, y en ese sentido fue previsible, así como en lo que esperábamos en cuanto a la actitud combativa y competitiva del equipo de El Salvador, que dio buenas señas en el primer cuarto, perdiendo solo por 5 puntos, un parcial de 14-9, pero posteriormente se fue diluyendo, porque el equipo de Puerto Rico tiene más experiencia, más fogueo, hace obviamente una exhibición de lo que es eso, porque su segunda unidad, que hoy ya suma 10 puntos, han alternado la mitad de cada cuarto para darle minutos a estas jugadoras, pues no se siente la diferencia, porque han respondido muy bien a través de una defensa individual, muy atentas con las ayudas defensivas, con los intercambios de marca, y no han dado opción real, al menos en lo que fue el segundo cuarto. En el primero se encontraba mucho más suelto el equipo de El Salvador, encontraba también eficiencia con los tiros de campo y mucha agresividad en el costado defensivo, pero después se fueron acabando los argumentos ante este equipo de Puerto Rico, que obviamente se asoma como las posibles campeonas de este certamen, si no hay ninguna sorpresa, no por subestimar a las rivales, sino por el potencial que tienen, jugadoras que pueden estar en múltiples posiciones, con buena talla, entienden cada una de las posiciones, de los roles, tienen paciencia cuando no encuentran los espacios, ya sea que le planteen una zona de 2-3, o sea que marquen individual el equipo de El Salvador. Y de ahí, estemos hablando de una diferencia de casi 20 puntos, 38-19, con líderes anotadoras también, con Stinson. Esos 9 puntos que ven de Stinson son todos triples, 3 triples para esta chica, una de las 5 que hace parte del recambio, junto a Gaby Zapata, Jackie Benítez, junto a De León y junto a Ariel González, que está en la Universidad de Austin Peay. Entonces vemos un equipo que claramente viene con las intenciones de dar un puñetazo sobre la mesa, lo hace ante el equipo de El Salvador, más allá también de la buena vibra de los espectadores que se han podido acercar a este coliseo. Adolfo Pineda, para El Salvador simplemente es mantener esa competitividad, seguir fortaleciendo, sincronizándose a nivel colectivo. Saben que no hay prioridad aquí de ganar. El partido que tenían que ganar ya lo hicieron contra Costa Rica. Es de aprovechar esa experiencia de enfrentar a una de las potencias del continente como es Puerto Rico. Bueno, Felipe, entonces hacemos una corta pausa y ya regresamos con los dos últimos cuartos, el tercero y el último. Gracias por estar conectados. Nos vemos en breve, nos escuchamos en breve. Están limpiando el maderamen porque se hace el proceso de desinfección tanto en el maderamen como en las pelotas, en los bancos y, por supuesto, en los camerinos.
Muy bien, regresamos entonces al entretiempo del partido entre Puerto Rico y El Salvador. Diferencia de 19 puntos, 38-19, en favor del quinteto boricua. Y repasando los números, pues uno ve que es un partido, digamos, correcto por parte del Salvador, porque no ha sumado mayores pérdidas de balón, 7 contra 9 del equipo de Puerto Rico. No ha tenido tapones, pero sí ha tenido 6 robos, hablando de esa agresividad que mostró especialmente en el primer cuarto. En el costado defensivo ha peleado muy bien los rebotes, pese a la diferencia de talla con algunas jugadoras, caso de Quiñones, caso de Meléndez, caso de Zapata. Están muy parejos en ese rubro, 25 para Puerto Rico, 22 para el equipo del Salvador. Entonces uno ve que en líneas generales, eso sí, el nivel de eficiencia de 3 puntos decayó, y de qué manera, solo 8%. Pero en líneas generales ha competido bien el equipo del Salvador, pese a las diferencias que hay, tanto en experiencia, tanto en talla, tanto en proceso. Y eso hay que aplaudirlo para el equipo local, y por ello uno no siente abucheos, uno no siente nada más que buena energía ahí en el Coliseo, con el público alentando a las chicas del Salvador, que hacen de locales de este centro básquet. No me quiero imaginar también la presencia de Cuba, como hubiese sido obviamente este certamen. Cuba es el equipo con más medallas de oro en el centro básquet en toda su historia, solo se ausentó en 3 ocasiones. Y obviamente le daría también mucho estatus, mucho nivel a este certamen, pero bueno, una oportunidad, lo que es la ausencia de Cuba es una oportunidad para El Salvador, porque ganándole el partido a Costa Rica, y en caso de que las ticas no den el batacazo en sus próximos 2 partidos, pues obviamente les va a la clasificación, ni más ni menos, a la América, certamen al que nunca han podido llegar en la categoría mayores, y que tendrá la participación de Estados Unidos, Canadá, 4 equipos de Sudamérica y los 4 que clasifiquen acá. Tremendo orgullo, tremendo premio también para el trabajo que está haciendo el entrenador Santana, que fuera también jugador profesional allá en España, el oriundo de Tenerife, que ha tenido pasajes importantes con la selección de México. Allá hizo también algunas cosas interesantes, como la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, el bronce en el centro básquet y oro en el sub-17 también de centro básquet. Conoce muy bien la plaza, conoce muy bien el básquet que se juega en esta parte del continente, y así está intentando hacer lo mismo, lo propio, con el equipo del Salvador. Bueno, ya son los últimos ajustes entonces para ir a el regreso, para que regrese el baloncesto, para que regrese el básquet aquí en el José Adolfo Pineda. Les pedimos solamente a quienes están ahí acompañando la transmisión, pues lo primero es agradecerles. Hemos estado estos 3 días viendo, apreciando el baloncesto, y tengo que decir que ha sido muy agradable la experiencia aquí en Centroamérica. Muy, muy agradable. La verdad, el cariño de la gente es impresionante, Felipe. Creo que nos habíamos encontrado con tanto afecto también fuera de casa. Y en este caso lo hemos sentido de qué manera en Centroamérica. Qué buena energía, qué buena vibra. Como siempre, llevando la cultura básquet por toda América. Ya estuvimos con la Liga Suramericana, ahora viviendo lo que es también la cultura en Centroamérica, con el Centro Básquet, una nueva experiencia para disfrutar. Y a quienes están ahí en YouTube, pues no alcanzamos a leerlos todos los mensajes, a veces pasamos, leemos un rato en los tiempos muertos o cuando terminan los cuartos. Es difícil saludarlos a todos, pero de todas maneras un abrazo. Sé que están ahí muy pendientes de su equipo, si tienen un familiar o simplemente disfrutan del baloncesto, o si están en el staff técnico de algún equipo, están observando cómo plantean los directores nacionales cada una de sus estrategias. Todos son bienvenidos y gracias por mantener esa cultura. Gracias por apoyarnos. Gracias por darle like. Aquí nos vamos.
Aquí nos fuimos con el remate del partido. Arriba Puerto Rico 38, abajo El Salvador con 19, pero va a comenzar la fiesta. No importa, vamos a ir casi que desde cero, le han dicho al equipo del Salvador. Vamos desde cero, jóvenes. Vamos por todo a dejar, le decían al Salvador, en alto los colores del equipo local. La pelota para Meléndez con el balón. Atrás para Pamela. Rosado. Se le soltó acá para recibir cortico. Estaba colaborando Michele. Pamela de nuevo. Benítez. Le hacen el bloqueo. Va pasando Benítez. Arriba el balón. Estaba tocando ahí. Alguien de... Era King. King del Salvador. Alguien del Salvador. Balón a la línea de fondo. Pamela. ¿Quién se mueve? ¿Quién hace el movimiento ahí de pantallas? Ataca ahora para Michel González. González que la soltó para Pamela. Aprovecha el bloqueo de Quiñones. Hace la diagonal hacia adentro. ¡Qué experiencia la de Pamela Rosado! Siempre sabe cómo arquear su cuerpo, cómo recibir el contacto, pero ingeniárselas también para sacar con precisión lanzamiento con mano derecha. Estaba el balón. Lo estaba intentando filtrar. Lo estaba intentando meter el equipo del Salvador, el conjunto local. Pero no. Se le pasó esa pelota. El balón rápido lo está soltando Puerto Rico. Lo va intentando acá para entregar rápido también con Quiñones. Pamela Rosado. Está Pamela. Viene Pamela. La entrega para su compañera, para Jacqueline Benítez, que la tira atrás. Arriba Quiñones. Buscaba el triple falla. Va recuperando el balón ahora el equipo del Salvador con King. Ahí estaba Villalobos entonces con el balón. Intenta penetrar. Balón afuera. Ojo que mide. Mide el tiro. El lanzamiento se le salió a Calderón. Se le salió la pelota a Calderón. Balón abajo. Está buscando con Quiñones. Meléndez ataca. Arriba el lanzamiento. Está buscando el tiro. Falla. Recupera Quiñones. Arriba el balón. Sacó la falta Quiñones. Sacó la falta Puerto Rico. Había ganado muy bien la posición a la jugadora de El Salvador. Hablamos de Quiñones sobre María Eugenia Méndez. Mismatch ahí en el poste bajo. Iba a ganar claramente ese rebote ofensivo y le tocó cometer la falta a la jugadora 77 del equipo El Salvador. Está la pelota rápido. Estaba lanzando sin problema. Ahí en la línea de tiro libre. Entonces ya son 3 puntos para Quiñones. Es el número 25. Arriba el lanzamiento. Está buscando el tiro. Falla. De nuevo el balón. Aparece acá entonces para manejarla Benítez. Benítez. Pamela. La pelota. La tiene entonces Pamela. Recibe el bloqueo de Quiñones. La pasa un costado para Meléndez. Meléndez para Quiñones. Quiñones que busca el espacio. Intenta rozar la pintura. La están rozando a ella. Buscaba el espacio. Arriba el tiro. Falla. Va recuperando muy bien acá Calderón con la pelota. Va saliendo con Méndez. Méndez va a ubicar la ofensiva del equipo de Salvador. Ojo que vino por el otro lado. La tiró atrás. Está buscándola entonces. Va el tiro para El Salvador. Tiene que buscarla. Se acaba el tiempo Villalobos. Dale Villalobos. Ataque en la pintura. Ataca al aro. Y saca. Uy, creí que había sacado la falta. Pero vaina la rápida la salida entonces. Jacqueline, Jacqueline. Le quitaron la pelota. Muy bien. Apareció ahí Calderón para cerrar. Lindo duelo ahí. Entre las dos a la pívot. Con más experiencia. Como Quiñones y el caso de Kimberly y Villalobos. Que ha tenido pasado, obviamente, en la universidad de Estados Unidos, el básquet universitario de dicho país, y en el caso de Isalis también en Grecia. Balón, abajo le estaba buscando entonces ya que Benítez. Va a la línea de sentencia Benítez. Ahí está entonces la número 55, la espigada jugadora del conjunto de Puerto Rico, Quiñones. También atenta ahí. Jacqueline Cone. 23 años, también hace parte del proceso. Va por el lanzamiento, ya 10 puntos en el partido para Benítez. Ojo que aprovechaba muy bien ahí para marcarse. Estaba durmiendo otra vez la defensa del Salvador. Y Sales Quiñones castigó el descuido ahí en el box out por parte de Kim Villalobos y su compañera. Le permitió 2 puntos más. Estaba rotando la pelota rápido. ¿Quién aparece con el balón? Es Funes. Funes afuera, atrás. Creí que era Funes. Era Rubias. Arriba para el lanzamiento. Estaba apareciendo acá también para recoger el rebote. Qué bien, Jacqueline. Jacqueline la soltó para Pamela. Pamela Rosado. Atrás. Viene para el lanzamiento. Lo mide muy bien el tiro. No entró. No quiso entrar esa pelota. El balón dividido. Y la posesión la tiene en este instante el conjunto de El Salvador. Sabes, disputaron ahí entre Meléndez y la jugadora Kim Villalobos, que va a tener algunos minutos de descanso. Esta chica
que ya hicimos mención, que obviamente hace parte del San Diego State University, la primera división de la NCAA. Pero aprovechando obviamente la desventaja, le está dando minutos también a otras jugadoras para que sigan sumando experiencia ante el equipo de Puerto Rico. Está el balón, la pelota la tiene entonces Rubia. Arriba el tiro, va buscando. Arriba el lanzamiento, está tirando el balón. Falla, va recuperando la pelota rápido que sale. Está intentando sacar también acá Michelle González. El balón afuera para Pamela. Viene el tiro. Pa, 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 Pamela adentro. 47 Puerto Rico. 19 El Salvador. Hay tiempo pedido por parte del equipo local. Hemos visto bases de gran nivel en este certamen. Y una de ellas es Pamela Rosado. Jugadora muy completa. Porque tiene buen tiro de exterior, la acaba de mostrar, porque corre muy bien la cancha, porque tiene la experiencia suficiente para tomar las decisiones correctas en cada una de las situaciones. Cuando enfrenta ahí a grandes en la pintura, siempre encuentra alguna apertura para encontrar una asistencia de lujo, picado por encima. Es una gran lectura de juego. También obviamente hay que meter a Tate, después de lo que fue incluso más esa victoria ante el equipo de Dominicana, con un triple doble incluido para esta chica de Islas Vírgenes. Pero también hay que decir que Manny Tate puede jugar en múltiples posiciones, se siente mucho más armadora, mucho más base. Pamela Rosado, a sus 35 años, sigue demostrando por qué. En ruedas de prensa declara que todavía tiene mucho en el combustible. Tiene mucho combustible, mucho Pamela Rosado para el baloncesto de Puerto Rico. Y aquí lo demuestra en este centro básquet, y más teniendo en la mira los Juegos Olímpicos. Siempre para cualquier deportista, no importa la disciplina, estar en este certamen es el máximo logro, máximo orgullo de vestir los colores del país en ese tipo de justas. Ahí estaba la marca entonces, Pamela Rosado. Tratando de cerrar el espacio, Pamela Rosado, 1.65 de estatura para el número 60, el número 5 del equipo de Puerto Rico. 1.65. Y qué forma de moverse ahí en la madera. Mira, arriba el tiro. Estaba buscando al Salvador. Falla, va recuperando el balón. Ahora para Puerto Rico, carga la ofensiva. Se van a ubicar en la zona del equipo de El Salvador. Abajo, muy bien. La puerta la estaba ganando. La abrió todita. La abrió toda de par a par. Taira Meléndez ahí en la pintura. Y aprovechó para marcar y sacó la falta. En esa posición el equipo de Puerto Rico recargó tres jugadoras del costado, en el costado izquierdo, y ahí la desatención por parte del equipo de El Salvador en defensa, porque le dejó todo el poste bajo a Meléndez. No tuvo problema para convertir. Está el balón ahora. Vamos a meterle ritmo. Estamos jugando. ¡Ah, El Salvador! Hay que meterle ritmo. 19-49. Ya se despega mucho más Puerto Rico. Otra vez a la línea de tiro libre. Era lógico. A la línea entonces Salis, que estuvo en el Daphne. Ayoy de Grecia en 2020. Jugó en el Dartmouth Big Green de 2015 a 2019. Esto ya a nivel universitario de Estados Unidos. Solo tiene 23 años. ¿Qué equipazo tiene Puerto Rico? El balón para El Salvador, que la está manejando. Se va cerrando en la zona el equipo de Puerto Rico. Ya ganando kilometraje. Creo que acá están asegurando entonces. Quieren asegurar el título. Quieren asegurar el centro básquet hoy. Sin problemas. Arriba el lanzamiento. Está buscando también. Respondía ahí El Salvador. Respondía muy bien. Tevez para marcar. 21-50. Se comienza a mover entonces la pizarra por parte del Salvador. Va rotando la pelota con él. Michelle González. González con el balón, de un costado al otro, de un lado al otro. Cambio de dirección muy bien marcado. Arriba el lanzamiento. Quiñones de nuevo para atacar y meter esa pelota. Una especie de flamenco al estilo de Dirk Nowitzki, ¿no? Levantando la rodilla. Parecía, estaba muy forzada ahí para sacar ese lanzamiento. Igual convirtió. Aquí estamos entonces. Poniéndole toda la energía al partido. 5-3. El balón ahora está buscándolo. ¿Quién aparece? Rubias. Está intentando manejar el conjunto del Salvador. Arriba para el lanzamiento. Está buscando el tiro. Ay, ay, ay. Se le salió la pelota. No la encuentra ahora El Salvador. No la encuentra El Salvador. 4.57 por jugar. Además, un equipo de Puerto Rico que emplea muchas variantes tácticas también en el costado defensivo. Vimos como en las últimas posiciones también volvió a la defensa zonal 2-3.
puede presionar a veces cancha completa, a veces mitad de cancha, y cuando es en individual, están muy atentas a los intercambios. El balón arriba para el lanzamiento, estaba buscando la Stimson. Creo que sacó la falta. La jugadora número 10 del conjunto de Puerto Rico. Zurda, pero ahí atacó incluso con mano diestra. No le quedaba otra, pero igual. Aceptó el reto. Pero con su mano menos hábil, tratar de sacar el lanzamiento y la falta. Ahí está Simpson para marcar. Adentro de su balón. El primer ofrecimiento para la jugadora número 10. 21 años, ya 10 puntos ahora en el partido. Puerto Rico 53, 21 para El Salvador, asegurándose ya Puerto Rico el centro básquet. Irá para lanzamiento, irá el tiro para Stimson, y adentro se fue esa pelota. 2 de 2, Puerto Rico presente, presente Puerto Rico. 54-21, y empieza incluso a silenciar todo el ánimo por parte del Coliseo del Salvador para sus chicas. El balón. Ahora está la pelota, la está manejando entonces Michelle Tevez. Ah. Michelle, ojo, que la estaban filtrando. Que viene, sin entregarse, arriba, el lanzamiento adentro, otra vez para levantar los suspiros del público. 23-54, ataca Puerto Rico, va el balón para el equipo boricua, que está buscándolo entonces Puerto Rico. 0-4-25 el tiempo que resta ahora. Está entonces buscándola muy bien Nicole. Arriba el tiro, falla otra vez Nicole en el rebote. Le va quedando la pelota flotando ahí. 3 contra 1. Aquí inventa El Salvador. Ataque el aro. Balón al costado, arriba el tiro. Sacaron la falta ahora. Irá el conjunto de El Salvador a la línea de sentencia. Oh, buena ahí ayuda defensiva, porque intentaron un pin-up, una pantalla ahí a la altura del poste bajo para liberar a una posible lanzadora, pero siempre encontró la marca ahí muy cerca el equipo de Puerto Rico. Después se recuperaron y con cancha abierta intentó sumar dos más, fue a la línea, pero ya falló el primero el equipo de El Salvador. Vamos. Dale, arriba, lanzamiento, está buscando el tiro. Falla. 54-23, así estamos. 4 minutos nada más. La pelota. La va recibiendo rápido entonces. La está marcando el conjunto del Salvador. Con Caterina Rubias. Rubias con la pelota. Va marcando la pelota rápido también. Para entregarla a su compañera, para Tevez. Tevez que la va recibiendo. Tevez hace el bloqueo. Pedía el bloqueo. ¡Ojo! ¿Qué has hecho? Estoy pitaron. El foul. Pero la falta es de Puerto Rico, claramente. Se estaba moviendo en esa pantalla. Quiso venderla como falta ofensiva. Pero no estuvo Lozada lo suficientemente quieta para que pitaran a su favor. El balón entonces lo está manejando acá El Salvador. Viene atacando la pintura. Está buscando adentro. Va a buscar atacar la pintura. No, todavía se retrocede un poco atrás. El pasito para el lanzamiento. Ahora sí adentro. El balón afuera. Estaba intentando recogerlo acá. Muy bien. Se le va el balón. Se le estaba yendo el balón a El Salvador. Y le quedó a Puerto Rico. Qué buena actitud también por parte de los seguidores de El Salvador. De suspiros, exclamaciones. El U, el E, el A. Todo se escucha. Muy clarito. Dale, Salvador. Ahí está el balón ahora. Está rotando con Zapata Small. Está rotando Puerto Rico. También está Gibson, la número 9. Está ahí la jugadora número 9 del conjunto de Puerto Rico. Haciendo proceso también Puerto Rico hoy. Van a celebrar de qué manera el tercer triunfo, asegurándose, metiéndose ahí el tiquete del centro básquet. Está el balón ahora en línea de sentencia para Puerto Rico. Y si no hay sorpresas, la medalla de oro. Defenderían el título obtenido en 2018. Arriba para el tiro. Esto va a ser de Puerto Rico. Gabriela, y van a celebrar. Arriba para el lanzamiento, van a buscar de nuevo. Otra vez, Gabriela. 54-23, estamos en El Salvador. Arriba el tiro, falla. Se le estaba yendo la pelota ahí al Salvador, hombre. Se preocupó más por defender a Sabrina Lozada, tratar de alejarla ahí, el posible rebote, que agarrar el balón. El balón entonces
de nuevo para Puerto Rico. Van a liberar a Stimson, quien aparece. Estaba recibiendo la mejor aquí. Muy bien para buscar con Nicole. Nicole que recibe el bloqueo, la ayuda de Sabrina buscando el tiro. Ahora sí, arriba viene el lanzamiento forzado. Estaba apareciendo Gibson, fallaron. Y la pelota le va a quedar al Salvador. 3-11 por jugar, estamos en el tercer periodo. 54-23 el marcador. Puerto Rico, que será la sede del América del 11 al 19 de junio, tiene planeados después de esto amistosos en Bélgica, Nigeria, ante Serbia, España, también un par más ya cuando esté en Japón, previo a la participación en los Juegos Olímpicos. Qué bueno por Puerto Rico, qué bueno entonces por ese proceso que para algunas puede terminar, para otras va a comenzar. Y la AmeriCup hace parte de eso, del reinicio de la actividad también para todas estas deportistas en el centro básquet en toda América. Lo mejor de Norteamérica, lo mejor de Centroamérica y el Caribe, lo mejor de Sudamérica. Ataca el balón, va buscándolo ahora Nicole de nuevo. La pelota es para el equipo de Puerto Rico. Sabrina que colaboraba en el bloqueo, atacando arriba. Nicole adentro, la bandeja sencilla por el costado izquierdo. Apareció para marcar sin problema la número 7 del equipo puertorriqueño. Y sacó la fainta. Sí. O por su casa prácticamente, sin oposición de ninguna de las defensoras. No, ayuda tú, no, ayuda tú. Y finalmente no ayudó a nadie. Definió tranquila. Arriba el tiro. Estaba recogiendo el balón Puerto Rico. Arriba el lanzamiento. Está buscando de nuevo. Sacaron la falta otra vez. La falta se la pitaron ahí a Liliana Alvarado. Una semana llena de baloncesto femenino. No solo por el centro básquet, sino también por el inicio de la acción en el grupo C de la Liga Sudamericana, donde Berazategui ya ha ganado 2 partidos. Tiene serias chances de clasificar al Final Four. Y a esta hora también juega Quimsa, otro equipo argentino, ante Victoria Cogarol, las subcampeonas de Ecuador. A ver, ¿dónde está la afición de Puerto Rico presente? Puerto Rico presente, arriba adentro el balón, otra vez entonces para marcar Gabriela Zapato Small. ¿Dónde está Puerto Rico presente? Se está metiendo en el bolsillo el centro básquet, ataca ahora, se lo va a llevar Puerto Rico. Está El Salvador, ven 57-23 el balón. Lo está rotando hacia adentro la pelota. Va afuera el balón. De nuevo entonces con Murcia. Murcia con la pelota. La está agarrando entonces. Ahí también Tevez con Kim Villalobos. Arriba el balón. Buscaba Alvarado. Se la quitaron. Se la robaron. Ataca Nicole. Viene la contra. La transición es ofensiva para el equipo de Puerto Rico. Abajo la pelota. Gibson que la va recibiendo. Ataca el aro. Balón afuera. De nuevo para Sabrina. Sabrina que intenta abajo. ¡Oh! Muy bien. Encontró a su compañera. La liberó y la asistió para marcar 2 puntos. Puerto Rico arriba con Gabriela Anaya Zapata. Todos los aplausos también para Sabrina Lozada, que estuvo muy bien en ambos costados de la cancha. Primero cerrando el camino a Villalobos y después del otro costado, atrayendo la marca y asistiendo muy bien ahí en la pintura. Está el balón todavía en juego arriba para el lanzamiento. El Salvador está intentando coger el balón. Gibson, Gibson se le quedó enganchado. Joca aquí viene. Aquí está El Salvador. La agarraron, la bloquearon, se la quitaron. Apareció Gabriela Zapata Small para marcar territorio ahí en la pintura. Pero aguerrida también esta chica del equipo del Salvador. Hablamos de Méndez. Y también, obviamente, el caso de Kaylin Murcia, que pese a la diferencia de talla, no tuvo miedo y atacó y le sacó la falta a la jugadora de Puerto Rico. Es el balón. Arriba el tiro, está buscándolo. Sí. Hombre, también es el tema de la suerte. ¿Cómo entra ese balón? Le da una vuelta y vuelve y sale. 59-23, con su entrada. Vamos. Tampoco entró ese balón. Sabrina que lo recoge. Va acá Nicole. Nicole. Viene Nicole. Kiara. Número 7. La filtró. Arriba. Oh. El lanzamiento. Buena, buenísima. Estaba marcando de nuevo Puerto Rico para dejar cifras concretas ahí. Otra vez 61-23. Va a pasear en la pintura con otro giro. Pudo burlar a su defensa. Aquí casi el robo. Anticipación por parte de Puerto Rico. No puede capitalizar de igual forma. Desde la línea de tres el equipo de El Salvador, que ha tenido tiros abiertos, pero no ha podido conectarlos. Arriba el tiro. Se estaba buscando. Muy bien. Está recogiendo la pelota Gibson. Gibson con el balón. Gibson que la tiene. La soltó con Sabrina. Sabrina abajo picado. Esto va para el lanzamiento. Quiere intentar meter la pelota. Y Gabriela Zapata Small. Gabriela Small le marcaron la falta. Sabrina Lozada, una de las jugadoras
más influyentes, quizá no tanto en el score, pero sí en jugadas puntuales y en ambos costados de la cancha. Si uno revisa incluso el ítem del plus-minus, obviamente de cuánto incide su presencia en cancha, ahí se puede determinar siempre el saldo es positivo para esa corpulenta jugadora del equipo de Puerto Rico. El balón ahora para El Salvador. 61-23. La rota arriba en el poste alto. Villalobos se va girando. Villalobos. ¡Uy! En suspenso. Pero vale. Vale de doble para Villalobos. ¿Quién Villalobos? Estaba haciendo presencia ahí en el marcador para El Salvador. Gibson que la tiene. Gibson. Hacia adentro. Gibson. La tocaron ahí, falta. Sobre la número 9 del conjunto de Puerto Rico. Ali Gibson. Stockton, Estados Unidos, no fue drafteada en la WNBA en la temporada 2015, pero sí estuvo en el All-Star de la América 2017 y en la NCAA estuvo con Oregon de 2011 a 2015. El balón para Gibson. Arriba el tiro. Adentro se fue esa pelota. 63-25 está el balón. 25 segundos, una posesión y unos segundos nada más van a sobrar. El Salvador intenta con Funes. 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 Adentro. Villalobos. Kine. Afuera con Funes. Viene el triple. Lo falla. Va recuperando acá el rebote de nuevo. Villalobos. Afuera. Otra vez en el perímetro. Intenta atacar. Murcia. Pierde la pelota. Va recuperando Puerto Rico. 3 segundos. Va a terminar. Va a terminar. Va a terminar. ¡Adentro! Impresionante, de locos lo que hace Stimson hoy. Esta joven de 21 años, la verdad, sacándola del estadio, sacándola del Coliseo José Adolfo Pineda de San Salvador. Qué bueno por el espectáculo, qué bueno por Puerto Rico, qué bueno por Stimson. 66-25, termina el tercer cuarto. Wow, vaya forma de cerrar para Stimson, que tiene una particularidad. Los lanzamientos de tres son con la mano izquierda, cuando necesita emplear más fuerza. Pero cuando la vemos ya en la pintura, con tiros en suspensión desde el codo, puede apelar a la mano derecha. Extraña habilidad por parte de Stinson, así como este triple casi desde el logo. Y antes de que sonara la chicharra, conecta desde mitad de cancha. Si algo le faltaba a Stinson en este torneo era un triple de esta magnitud. En un tercer cuarto que nos deja un 25% de efectividad para el equipo de El Salvador en la línea de 2 puntos, 53 para el equipo de Puerto Rico en la línea de 3. Impresionante este número, muy bajo, obviamente 6% para el equipo de El Salvador ante 37 de Puerto Rico. De esos 37, mucho para agradecerle a Stimson. Tiros libres similares, 42% para El Salvador, 52% para el equipo de Puerto Rico en asistencias 13 a 6. Rebotes, claramente dominador Puerto Rico ante la diferencia de talla, 42 a 30. Pérdidas están iguales, solo 10 pérdidas por ambos bandos. Y 6 robos para cada equipo. Esfuerzo defensivo existió. No así la efectividad para el equipo de Salvador en el costado ofensivo con los lanzamientos de media y larga distancia. Vemos también la fiesta. Qué bueno. Van perdiendo, pero saben que esta fiesta hay que vivirla. Detenerse un poco en estos tiempos difíciles. Alguien con una bandera está corriendo de lado a lado ahí en el José Adolfo Pineda. La arenga para las chicas locales. Y como decíamos, ganaron el partido que tenían que ganar ante Costa Rica. Para casi que asegurar en la medida en que Costa Rica no de un batacazo en las próximas 2 presentaciones su presencia en la América. César, restan entonces los últimos 10 minutos de partido. Y aquí el relato suyo. El partido de Gracias, Puerto Rico Felipe. y El Salvador. Gracias, Felipe. Aquí estamos, sí, señores. Quintín Villalobos, siempre con toda la buena vibra. El balón arriba, Funes. Viene Funes, la están cerrando, la presionan en la marca. Se gira El Salvador. Dale, Salvador. No hay que entregarse. 66-25, viene la pelota. Estamos en el centro básquet. Estamos jugando con Puerto Rico, que se está asegurando entonces el título. Viene el balón ahora. Está buscándolo con Nina de Leone. La rotaron. Otra vez con Jacqueline Benítez. Benítez la rotó con Meléndez. Gibson. Gibson buscaba el triple, lo falla. Va recogiendo el balón. King, 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 King. Villalobos con la pelota. Villalobos atrás. Entonces, para acabar, Sky también. El espacio lo está buscando Murcia.
El balón estaba tocando ahí. Una jugadora de Puerto Rico con la pierna irá al costado. Va a recibir la pelota entonces. Lo van a entregar para Murcia. Murcia que va a comenzar a armar. La defensa 2-3 del equipo de Puerto Rico en la zona. Está manejando la Murcia. ¿Quién aparece para recibir? Sale. Muy bien. Ahí estaba tocándola para acá. Aparezca Funes. La tiró atrás y se enredó ahí. También Salvador otra vez. Se le estaba haciendo. La dejó ir. Ir al saque ahora para el conjunto de Puerto Rico. Si la agarraba era prácticamente bola de vuelta. Prefirió más bien que sacaran de fondo y darle la posibilidad a sus compañeras de estar ahí ya atentas en posición defensiva. Pero si hubiera tocado, se acaba de lateral. Bueno, son cosas para trabajar. El balón ahora para Gibson. El balón ahí está buscando el espacio. ¿Quién aparece para recibir? ¿A quién le va a colaborar? A Nina. Nina que viene con el balón. De Leone. Ojo que viene. Está intentando el conjunto de Puerto Rico, Gibson. La gente que está en la gradería. Opciones, tickets de 1, 3 y 5 dólares, pero solo se puede llegar hasta un aforo de 1.200 personas por temas de protocolos de bioseguridad. Pronto tendremos de nuevo los escenarios llenos de público, como nos gusta el deporte. Esperemos que todo se pueda dar. Un abrazo para quienes han perdido algún ser querido por esta pandemia tan complicada, tan difícil. Pero bueno, hay que levantarse, hay que ir con todo, mirar hacia el frente y ver que lo que viene va a ser muy positivo. Arriba Kimberly, buscaba el espacio de nuevo, abajo el balón, va recogiendo la Puerto Rico, va saliendo con Meléndez, Taira va, que va a comenzar a armar esa última ofensiva, este último cuarto. Aquí estaba apareciendo otra vez entonces Meléndez, sacó la falta, 8-17 por jugar con Puerto Rico. Uno ve los porcentajes de lanzamiento para el equipo del Salvador y uno dice, no, pues eviten, hagan otra cosa, porque solo tienen un 6% de la línea de 3, ¿no? Ya cuando el partido está prácticamente decidido, antes hay que seguir incentivando, que sigan lanzando, para que ganen confianza, para que se vayan soltando, pensando en los próximos partidos. Está el balón arriba, otra más, Meléndez. Puerto Rico presente, ¿dónde está la gente de Puerto Rico presente? Ay, 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 qué bueno. Toda la energía para Centroamérica, el balón ahora. Viene el balón. Afuera, Murcia, la rotaron muy bien, la hicieron muy bien, viene el tiro, esta era Salvador, esta era Silvia Vega, ese era el tiro ahora para El Salvador, se sacude un poco el equipo local, ataca ahora Puerto Rico, hacen el bloqueo, va pasando Nina de León, Nina, el balón para Gibson que la tiene, la marca es de Murcia, Gibson, Murcia, la tiró atrás, recupera acá Tatiana, la soltaron ahora para Meléndez, buscaba el espacio entonces, buscaba el tiro, la mandó afuera Gibson que busca el tri, no, la frenaron ahí adentro, estaban frenando a Tatiana González. Se nota el trabajo del equipo de Puerto Rico, sacando el balón de adentro hacia afuera, rotando muy bien para Gibson, tuvo un tiro abierto, no pudo capitalizar, aún así tuvieron la oportunidad de agarrar el rebote ofensivo. La Isla del Encanto juega un básquet de encanto. Qué lindo Puerto Rico, ¿no? Además que tiene buena música, de todos los géneros, muy movido. Puerto Rico presente. Puro Caribe. Arriba el tiro. 69-27. Marcado una diferencia muy, muy, muy importante en el tercer cuarto. 28-6 lo ganó Puerto Rico. Y ahora el último sí está un poco más cerrado. Obviamente tratando de manejar también los ritmos. El conjunto puertorriqueño ante el equipo local. Ya para cerrar el partido, 69-27. 7-24 por jugar. Van a dejar que ruede lo que más se pueda el cronómetro. Que ruede lo que más se pueda la pelota. El balón está entonces el partido a Puerto Rico, César, ante el equipo de Costa Rica, 3 victorias, está muy contundente, las otras un poquito más cerradas, de rivales directas como Islas Vírgenes y Dominicana, pero supieron solventar, gran trabajo por parte del entrenador Batista, la selección del equipo, obviamente la ejecución de las protagonistas. El balón ahora lo van entregando para el costado, Mónica Calderón, la dejaron ir y el balón será de nuevo para El Salvador. Hay tiempo pedido. A esta hora entonces van los quintetos a hablar con los técnicos. 27-71 arriba Puerto Rico.
poco por ajustar, poco por hablar, simplemente mantener la cabeza en alto pese a la derrota para el equipo de El Salvador. Y seguir obviamente tratando de perfeccionar los movimientos en mitad de cancha, algunos detalles que le ha permitido vislumbrar con este partido, gracias a la experiencia de Puerto Rico, pues trabajarlos y reducir ahí las pérdidas de balón, que igual no han sido muchos, al menos para lo que es enfrentar a un equipo como Puerto Rico. 13, aunque ya está, estamos cerca de la mitad del último cuarto. Se quedó corto, buenas asistencias. En algunos pasajes encontró tiros abiertos, pero no pudo concretar. Salvador, consciente de la diferencia que hay ante Puerto Rico, busca seguir sumando experiencia. Costa Rica, que es su rival directo en la clasificación por la América, le resta entonces el partido ante Puerto Rico y también ante Dominicana. Uno pensaría pues que Dominicana, con lo que ha mostrado, además de la urgencia que tiene porque perdió sus dos primeros compromisos tanto cuanto a Puerto Rico y con Islas Vírgenes, pues saldrá con toda para afirmar su clasificación al certamen continental. El balón está buscando entonces El Salvador, arriba el tiro, lo falla, va saliendo la pelota para Puerto Rico, la está buscando entonces Jacqueline Benítez, Benítez con la pelota, la entrega para De Leone, De Leone, De León, Nina, Nina, con Jacqueline Benítez. La rotó ahora en la parte alta. Abajo otra vez la pelota. La está buscando entonces Puerto Rico con Gabriela Zapata. La tiran afuera. Arriba el lanzamiento. Está buscando el tiro. Stimson, que la cerraron. Otra vez viene El Salvador. Abajo. La están buscando con Rubias. Le cerraron la línea. Se gira un poco Villalobos. Afuera la pelota para Murcia. Murcia con el balón. Entregaron para Calderón. Calderón con el triple. Le pega en el aro. No entró. Ahí en el hierro estaba fuerte. Intentaba acá Stimson. Stimson, 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 arriba el tiro y sacó la falta. Va a ir a la línea de sentencia esta número 10 del conjunto de Puerto Rico. El equipo de Puerto Rico que volvió a la zona 2-3 y prácticamente que El Salvador optó por lanzar de larga distancia para tratar de combatirla, ¿no? No moviendo el balón, no moviendo bastante a sus jugadoras, sino a través de la larga distancia, pero no ha encontrado la efectividad, por debajo del 10%. Está el balón, arriba, la pelota, la está buscando entonces Nina De Leone, Nina, Jacqueline, está buscando con Benítez, rápido que la va recibiendo, ahora viene el tiro, Jaque, arriba el tiro, falla, va recuperando, ojo que están pitando algo. No sé por qué sonó la chicharra, no sé por qué sonó la chicharra, si alcanzó a lanzar antes de que se acabaran los 24 segundos. Se apresuraron ahí a mandar el dedito. Ojo, qué bien, el balón será para el equipo de Puerto Rico. Jaque, que va a recibir Jacqueline, la número 55, que la recibe, la adelantan ahora Calderón. Le marcó la línea de pase y se la cerró todita. Hay modificaciones, se va Jacqueline. Está liberando entonces a Tatiana González. La recibe acá, muy bien Michelle González también. Nina De León con el balón, afuera la pelota, viene para el tiro, está buscando el triple, lo falla, va recuperando el balón Puerto Rico, ahí el rebote, le estaba cayendo entonces, arriba el lanzamiento, está buscando el tiro y se le salió el balón, se le salió el tiro Salvador, que viene ahora para la contra, está buscando el espacio, ahora sí puede ser la bandeja arriba en la flotadora, estaba apareciendo para elevarse ahí entonces Rubias, pero falla, va recuperando el balón afuera, para que aparece acá, muy bien, Cubias, arriba al otro costado. De lado a lado, ataca El Salvador. Adentro, hoy se equivocaron otra vez. Se equivocaron en el pase muy alto. Y balón que va para afuera. Pero ese era el camino. Intentó atacar, hizo mover a las defensas. Y ya cortaba a alguien con muy buen espacio. Y oportunidad para lanzar, simplemente que no pudo capturar ese balón. El balón ahora rápidamente lo va recibiendo. Está intentando con Cubias. La buscando con Mónica Calderone. Aquí estaba apareciendo Méndez. 71-27. Así estamos a esta hora. 4:40 por jugar. Puerto Rico dominando el centro básquet. Con clasificación al America Cup.
Ahí sí hubo descuido por parte de Calderón. En lugar de eludir la defensa, se le acercó y se le acercó hasta que forzó el balón entre dos y el turno era para el equipo de Puerto Rico. Aquí va entonces. Estaba apareciendo Stimson con la pelota. Stimson afuera. La va buscando muy bien. Nicole. Abajo. ¿Quién aparece para levantar ese balón? ¡Ay, Oh. Gabriela Zapata Small! Adentro. La mandó a guardar Puerto Rico ahora para sumar más en el marcador. 4 y 18 por jugar. El balón lo va a estar recibiendo de nuevo acá. Rubias. Abajo la pelota. La va intentando penetrar. La va intentando meter. Ahí Alvarado falla. Va recuperando acá Puerto Rico otra vez. La pelota flotando. Está quedando Hernández. La filtró Hernández. Arriba el tiro para Puerto Rico. Va buscando el triple. Lo falla. Le va quedando Alvarado. Intenta pelear ese balón. Lo recupera Puerto Rico. Gaby Zapata imponiendo su ley en ambos costados. Antes con los puntos y ahora con la tapa. Ahí está entonces, rápido Stimson. Se queda Stimson. Pelea ese balón afuera para Michel. Michel, Michel, Michel. Adentro, no señor. No entra ese balón. No entra ese Pero balón. le hubo falta. Ahí falta ofensiva. Nuevamente, entonces ahora Stinson sale. Y entra la número 3 para el equipo de Puerto Rico. Atento todo Ya Puerto León. Rico. Otra vez el balón. Abajo viene para el lanzamiento. Está buscando acá. Ojo que se estaban equivocando. Le quedó el balón ahí flotando. Ojo, ojo que viene. Muy bien. Va a recibir el balón. Lo tiene entonces Puerto Rico. La esférica la va manejando. Pase picado hacia adentro. La va jugando con Nicole. Nicole. Nicole hacia adentro. La flotadora arriba. El lanzamiento. Se intentaba sostener, pero no. Va afuera. Cubias. La mete para entonces recibirla con Méndez. Adentro ahora. Está buscándola con Noyola. Carmen. Balón afuera ahora. ¿Quién le ayuda a Carmen? La volvió a driblar. La cogió y la volvió a driblar. No es normal que esto pase en el básquet profesional de selecciones. Desconcentración ahí, pero había arrancado bien porque para tratar de mover esa zona 2-3 puso una jugadora ahí a la altura del tiro libre, pero después se excedió con el dribbling, se terminó embolatando y dudando. El balón hacia adentro, está buscando la pelota. La estaba manejando arriba el tiro. Falla. Va Gibson. Gibson la soltó para su compañera. Afuera el balón para Leone. De Leone, de Leone, de Leone estaba tocando la línea. Estaba tocando la línea de Leone. Entonces, el balón rápido que lo va a recoger. El Salvador pase hacia adentro. Está buscándola para que aparezca muy bien Alvarado. Atrás. Méndez. Arriba el tiro. Está buscando el tiro. Recoge el rebote. Es para Puerto Rico. Ojo que viene. Se está agotando el tiempo ya. Puerto Rico sabe el significado de esta victoria. Gibson. Gibson. Que fintea. Entrega afuera para Tatiana Calderón. Arriba el lanzamiento. Es González. Mina de León. De León. Falla el triple. El rebote, tranquilamente Tatiana González. Otra vez afuera la pelota. Viene para el lanzamiento y se le salió el balón a Gabriela Zapata Small. Lo pelean ahí la posesión para el equipo. Si era balón dividido, la posesión será para El Salvador. Hemos elogiado bastante a Puerto Rico, pero hay que reconocer también que en esa última posesión ya empezó a interpretar mejor cómo atacar la zona 2-3. Lo hizo con una formación 1-3-1. Siempre lo recalcamos, lo marcamos en cada una de las transmisiones. Las zonas se atacan ocupando espacios que deja dicha defensa. Y con una zona 2-3, nuevamente se coloca a la base, ahí tratando de penetrar con su dribbling. Pasar en medio de las dos, poner a alguien entre la línea de tres y entre la de dos, ahí en la mitad, y también en los costados, que son las posiciones en donde obviamente hay espacios, y obliga a que en caso de que agarre el balón, y si tuviera obviamente una buena efectividad de media y larga distancia, pues salgan las jugadoras a defender esos tiros y hacer mover la defensa. Eso fue lo que intentó el equipo de El Salvador en la posesión anterior, simplemente que el último disparo no se pudo concretar, pero es ir asimilando, ir agarrando experiencia para tener una mejor lectura de juego, cómo atacar los diferentes sistemas defensivos, como ha planteado el caso de hoy Puerto Rico. Bueno, el balón todavía no regresa al Maderamen.
1.47 por jugar. Qué bueno escuchar bubucelas, César, ¿no? Volvieron. Volvieron las bubucelas a los escenarios. Hasta mascota está ya también. Acá en el maderamen. Todo el ambiente que están escuchando ustedes es en la arena del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda del Salvador. 1.43. Puerto Rico sabe el significado de esta victoria. Tercera victoria al hilo. El balón ahora lo va teniendo acá El Salvador. Buscaba con el Rubias, que la filtraron. Arriba el tiro, forzado. Va para el lanzamiento. ¡Oh! Decíamos que forzado. Y entró limpio, hermoso el tiro. Para marcar María Eugenia Méndez. Ya 6 puntos en el encuentro. Saliendo del dribbling y teniendo la marca muy cerca. El triple más difícil lo hizo ahora, en el final. Arriba. Está el balón. Está la pelota. Está intentando entonces. Puerto Rico de nuevo afuera. Nicole, que va lanzando. Gibson, que recoge el rebote. Se apropia del balón. Gibson, atrás para pedir calma. Saben el momento. Son 10 segundos. Se van a gastar la posesión. Afuera. El tiro, quien aparece para recibir entonces el balón. Otra vez Gibson. Arriba el tiro. Otra vez se equivoca. Debajo del tablero el rebote. Ahora sí lo aprovechó muy bien Puerto Rico para marcar 2 puntos más. Gaby Zapata con 2 puntos más. Tenía buenos números. Le cortó una racha de 2 tiros seguidos sin poder anotar. Dos, tres. Así estamos. La pelota la va recibiendo entonces Méndez. Salvador. En Salvador. Tevez. Arriba el tiro. Méndez de nuevo. Picado el pase. Arriba para el lanzamiento. ¡Oh! ¡Sí, señora! ¡Adentro! Salvador. El Salvador Caterine. Cubias para marcar ya 10 puntos en el partido. Cuenta personal. Señoras, señores, se va a levantar. Puerto Rico para celebrar. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puerto Rico presente. Un triunfo más para Puerto Rico. Celebran acá en el José Adolfo Pineda de San Salvador. En esta arena que les ha visto ganar ya 3 partidos a Puerto Rico. Qué quinteto completo este. Qué quinteto completo. Y eso que no tiene a todas las jugadoras que estarán en los Juegos Olímpicos. Es Puerto Rico que hoy ha marcado territorio en Centroamérica y el Caribe. Puerto Rico diciendo está presente con buen básquet. 75-33, triunfo sobre el conjunto local, sobre El Salvador. Mi estimado Felipe, usted tiene la palabra para desmenuzar, para hablar de lo que ha sido ese encuentro que cierra ya la tercera jornada del Centro Básquet en El Salvador, acá en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. Yo me quedo con esta última imagen. El reconocimiento del público a sus chicas. Saben que había una superioridad muy marcada por parte de Puerto Rico. Pero a partir de las derrotas, es que vas construyendo confianza, un estilo, un equipo, un modelo de juego. Y qué mejor experiencia para estas chicas que ante Puerto Rico, equipo que prácticamente está firmando, no solo obviamente la clasificación al America Cup, sino revalidar el título obtenido en 2018, porque tiene muchas variantes, tiene muchos nombres influyentes, tiene años de trabajo. Las chicas que se han sumado, sí, debutan en el Centro Básquet, pero ya han estado en varios microciclos, han tenido también la oportunidad de conocer el sistema de Batista, y la diferencia se iba a notar en la medida que pasaran los minutos, tanto que le dio más tiempo a la segunda unidad y aún así puede sacar una diferencia de 42 en el score final. Pero me quedo con la actitud que asumió siempre El Salvador, algo que de pronto a veces no se vio con Costa Rica, puntualmente en el partido contra Islas Vírgenes, bajó de inmediato los brazos. Bueno, El Salvador se le vio siempre ese ímpetu, esa actitud de competir cada minuto, sin importar cómo fuera el marcador hasta ese momento. Y así es que empieza a trabajar el equipo de Ray Santana, que se despide de la afición, que dijo presente en medio de la pandemia. Hay una posibilidad, se abre esa ventana también de manera gradual de que la gente pueda disfrutar de esta fiesta de la pelota naranja. Entonces, El Salvador no debe salir cabizbajo, sino también
más bien alto, la cabeza mirando hacia arriba, con orgullo, por lo que han sido sus dos presentaciones, la victoria ante Costa Rica y hoy tratando de plantar cara ante un equipo que tiene todos los argumentos para llevarse el título del Centro Básquet. Así es entonces, a toda la afición que ha estado pendiente del encuentro y de esta jornada, un abrazo gigante. Gracias por darle ahí like, darle me gusta a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Recuerden que la jornada continuará mañana con una nueva fecha de este Centro Básquet. Ya estaremos entonces conectados a la misma hora por el mismo canal, aquí en el canal de YouTube de la Federación Internacional de Baloncesto. Este servidor les da las gracias y les desea buena noche. César Álvarez y Felipe Velázquez se despiden. Nos vemos mañana. Abrazo gigante.